han llegado aquí para defender la territorialidad. Han llegado hasta aquí para defender a los pueblos originarios, a nuestra patria misma. Bienvenidos, hermanos del Tignis. Aquí están presentes todos ellos. Y esta tarde me toca a mí darles la bienvenida oficial, pero más bien recordarles, hermanos, que hace varios meses el pueblo paceño les ha entregado las llaves de la ciudad, los ha declarado huéspedes, y por lo tanto ustedes pueden venir cuando quieran a La Paz. La Paz es la casa de ustedes. Así como el Tignis es la casa de todos los bolivianos y de todos los paceños, que ustedes la están cuidando por nosotros. También La Paz es la casa de nuestros hermanos del Tignis. Y hoy día queremos darles la bienvenida, queremos escucharlos, hermanos, porque yo sé que ustedes tienen mucho que decirle a La Paz. ¿Por qué es que otra vez están teniendo que marchar? ¿Por qué es que otra vez se tiene que hacer este sacrificio? ¿Por qué?